Muy bien, muy bien. Ya estamos en vivo. Vámonos con todo para la gloria del Señor. Ya estamos. Sí, vamos, vamos. Espíritu de Dios, fluye. Hermoso Espíritu Santo, bienvenido. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Oh, fire! En el nombre de Jesús, sean todos ustedes bienvenidos. Es un gozo saludarles, mis estimados hermanos y amigos en Cristo. Es una bendición poder compartir con ustedes hoy a esta hora en algún lugar ya de noche, ya algún lugar bastante tarde, en algún lugar bastante ya tarde, ¿verdad? Otros lugares está amaneciendo del lado de Europa. Y bueno, pues es un gozo saludarles, poder compartir con ustedes un video más, una transmisión más, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que Él nos ha permitido tener y recibir hasta este día, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un video. Saludos a los hermanos que ya están ahí compartiendo con nosotros en el chat. Es un gozo saludarles a todos nuestros hermanos, la hermana Claudine, que siempre ha estado fiel y pendiente, es de las primeras que siempre llega, ¿verdad?, a los videos. Gloria a Dios que por poco y no hacíamos video, pero gracias a Dios que nos dio tiempo. Así que aquí estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes. Los demonios no paran y nosotros tampoco paramos. Así que tenemos que seguir adelante reventando las mentiras del diablo. Todo conocimiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, tenemos que derribarlo, tenemos que destruirlo. Hay muchas sectas muy peligrosas, muy tóxicas que hoy se han infiltrado, ¿verdad?, a través de las redes sociales y que están engañando a muchas personas. Pero bueno, esto es un mensaje que se tiene que entregar para aquellas personas que aman la verdad, que aman al Señor, que están puestos y dispuestos, que son la luz del mundo, la sal de la tierra, que son el remanente de Cristo en este planeta. Así que sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de una de las sectas que ya hemos hecho varios videos. Tenemos bastante tiempo refutando a esta secta de demonios. Punto Breslev. Usted ya la ha escuchado mencionar. Hay muchos videos en nuestros canales donde nos hemos dedicado a refutar y destruir las mentiras que se mueven a través de estas personas. Hace un momento estuve escuchando algún video que está haciendo este señor, este falso rabino, que ustedes ya saben cómo se llama, el nombre verdadero, porque acuérdense que estos falsos judíos que no pueden demostrar su linaje, que no pueden demostrar su línea sanguínea hasta Abraham, son prosélitos, ¿verdad? Simpatizantes del judaísmo solamente. Así que muy importante que ustedes tomen en cuenta eso para que no sean engañados. Algo que es clave en todo esto, mis estimados hermanos, es que este falso rabino ya ha sido refutado en toda su mentira que repite. Él repite lo mismo en todos los videos. Todos los videos es exactamente el mismo discurso, la misma parodia, el mismo chiste, el mismo cuento, la misma cantaleta. Pero bueno, hay gente que cae, ¿verdad? Hay gente que no se da cuenta. Aquí he tenido yo personas que, gracias a Dios, se han salido de esa secta, se han ido, han huido. Así que eso es una bendición bien grande, porque hay gente que ha abierto los ojos, ha despertado. Y muy importante que hoy ustedes se den cuenta de que estas sectas se están reproduciendo en internet. Realmente estaba haciendo un análisis bastante superficial, pero he notado que en la realidad no tienen muchos seguidores reales. Todo es solo por YouTube. Entonces, aunque es un grupúsculo muy pequeño, no deja de ser tóxico para la mente y el corazón de las personas. Gente que está perdida, que está confundida. Entonces tenemos que nosotros estar
compartiendo ahora hasta en redes sociales para que las personas puedan estar atentas y alertas, ¿verdad? Este falso rabino sin papeles, el que dice que le va a pedir los papeles al Mesías, pero él no tiene papel. El que ve dinosaurios del tamaño de un autobús, dice, cuando está bien drogado, seguramente, ¿no? Porque eso es algo muy común dentro de esta secta, una de las incitadores al odio actualmente, ¿verdad? Algo bien curioso que tienen a este prosélito Carlangas, le decimos de cariño Carlangas a Carl Iván, que ese es su nombre verdadero, porque hay que se ponen otro nombre, ¿no? Johanan Hafatzar. No se llama así, ni se llama Juanito, se llama Carl Iván. Entonces, este prosélito, ¿verdad? El chico Kid, Carl Iván y la D de Delgadillo, el chico Kid, ha estado siguiendo el mismo discurso desde hace más de 4 años, mintiéndole a la gente que el Mesías ya está aquí, nunca viene. El año pasado le hicieron una cena al Mesías y el Mesías los dejó plantados porque nunca llegó. Dios santo. Pero bueno, ¿cómo ven ustedes qué opinan, verdad? Yo no sé si alguien quiera entrar hoy, le voy a dejar el link ahí para que suban si quieren, ¿verdad? Y como ustedes acomoden, si hoy quieren participar, pues les voy a dar chance porque hoy ya nosotros tenemos todas las refutaciones para esta secta. Desde la mentira de la tribu que siempre ataca de que Jesús no tenía tribu, eso ya se lo destruimos. Todo lo que él dice ya está destruido. Así que no quiero entrar en una repetición, sino que si es posible en la descripción de este video le voy a dejar los videos donde ustedes pueden aprender cómo destruir las mentiras de esta secta que está más que refutada y destruida, ¿verdad? Ahora, muy importante, vamos a poner aquí, voy a poner la presentación para que ustedes vean, ¿no? Muy interesante que hoy vamos a ver unos videitos que subió por ahí la Carlita que siempre está atenta. También Chafanán, quiero mandarle un saludo hasta Chafanán, porque siempre está subiendo lo que yo necesito, ¿verdad? Son hermanos que yo no conozco, la verdad. Pues por alguna razón son anónimos y respeta esa parte porque pues tal vez ellos no quieren exponerse, pero están subiendo contenido de cápsulas que son importantes para exponer las mentiras de estas sectas. Aquí tenemos al prosélito, Carlangas, el chico Kid. Ay, 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 el debate que nunca sucedió, el debate que nunca llegó. El debate del chico Kid. Ahí tenemos varios videos donde le hicimos respuestas a la confrontación que él pedía. Él decía que quería que alguien le demostraba que él estaba mal y estaba retando a todos los cristianos, que fuéramos a refutarle sus mentiras. Y cuando nosotros fuimos, nos bloqueó a todos. Nos salió gallina, no es gallo, sino que es gallina y no pone huevos tampoco, porque ese es, no produce nada bueno. Pues resulta que este falso rabino sin papeles, un prosélito que no tiene ni siquiera linaje judío, pero resulta que este rabino no aceptó los debates con un servidor. Y me empezó a poner una serie de pretextos y pretextos. Hasta el día de hoy trae llorazón, pero es una llorazón la que trae con el pastor Eduardo del canal de reflexiones del pastor, que ya hasta se fue a quejar, le fue a llorar, que sí, que mire, que el pastor es me anda reventando, no puedo ni dormir. Porque resulta que en el canal aquí hemos expuesto todas las mentiras y la información que este prosélito falso judío hace en redes sociales. Siempre con mentiras, ¿verdad? Ahí está con su sombrerito en la imagen. No sé si lo ves. Eso no es una edición, eso es un sombrerito que él usa, así rosita. No sé si de Yucatán va. Se siente yucateco, ¿qué? ¡Bomba! No sé pero es rosita, ¿eh? Muy curioso que estas niñas con trenzas les encantan ponerse cosas rositas, ¿verdad? Ahí está el chico Kid, Carlangas, con su administrador ahí a la derecha,
Ya aquí también subimos un video donde él confiesa su administrador, su mano derecha, su hijo prodigio, el mariposita de Harvix, que él dice, no lo digo yo, él ha declarado abiertamente que él pertenece a la comunidad del mariposario. Entonces, ahí está su administrador, miren, en su mano izquierda, ahí está en la foto con su rostro de que no maten una mosca, pero esta gente es la que trae muchas cuentas en internet y andan haciendo memes insultando a Jesús, a María y a los cristianos. Así que cuando usted ve alguna cuenta de esas, no dude que podría ser alguno de estos. También está ahí, creo que no está puesto, pero hay que poner al Elvis Frito también, que es otro de los sectarios, y la Guadalais, la Jaya Guadalais, que también, que ya quitándole todos los filtros, sube como 30 kilos, porque con los filtros se ve como que fuera una niña de 15 años, pero cuando usted le quita los filtros, ¡ay, nanita! Que el señor reprenda al diablo. Ay, ay, ay. Entonces, otra también, que también anda en redes sociales trabajando para esta secta de demonios. Entonces ahí faltó, ¿verdad? A ver si para la otra me hace el favor de ponerle ahí una representación gráfica a la Guadalais. Pero ahí están sus administradores, algunas frases típicas, ¿verdad? Diezma el 20%. Esta secta le roba a la gente el 20% de diezmos, bajo el pretexto de que le va a caer a usted la bendición de Aarón, pero resulta que Aarón ya se murió, ¿verdad? Aarón no es Dios, ni es omnipresente, ni es eterno, así que esta gente así manipula a las personas, sacándoles el billete. Para eso tienen a este sectario. Y este pertenece también a todo lo que es el grupo Breslev o Breslov. Ahí está uno de sus líderes, su jefe, ¿verdad? No sé si ven que ahí está con su peluquita rosa y su gallinita, porque es una gallina. Ese un día hizo un video de que ellos sí pueden chupar, que ellos no tienen prohibido embriagarse. Incluso tienen orden de pachanguear, dice. Que el Eterno les dijo que pueden pachanguear. ¿Cómo la ve? Ay, Dios santo. Entonces, ahí está con su peluquita rosa y ahí ese día hizo un video porque yo lo expuse de que era un alcohólico. Y no fallé al decirlo. Con la evidencia que salió después, me terminaron dando la razón, que le canta el pisco peruano, que es un licor de Perú, me parece, y otras cosas que le fascina el chupe, ¿va? Entonces, muchos de esta gente, hermanos, por eso se van a esas sectas, porque en esa secta les permiten meterse marihuana, meterse cosas, meterse alcohol. Entonces ellos creen que eso es normal. Y ahorita vamos a ver un video que me pareció excelente, que está en el canal de Carla Luisa. Saludos, ahorita los voy a saludar. Entonces ahí les estoy explicando la gráfica. En su mano izquierda, con su peluquín rosa, está esta niña de las trenzas enseñando su cervecita, su chupe, porque él salió explicando que ellos podían chupar, podían meterse, hacer su chabat chap. Chupa chalom. Así que por eso es que no quiere venir aquí al canal, no quiere debatir conmigo, porque aquí ya está reventado, igual que Yacotinfla, son la misma historia, hipócritas, doble cara, engañando a la gente en redes sociales cuando llevan una vida de miserables inicuos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en estas redes, por favor. Ahora, ahí en el centro, no sé si ve usted a un muchacho que tiene el logo de ellos de colores de la banderita. Esa es una manifestación del arco iris donde esta secta apoya el arco iris. Pero eso no se lo dicen a usted. Esta gente se hace pasar como gente muy piadosa, muy santa, mucha Torah pura, Torah, Torah, pura Torah. Y a la hora de la hora, ellos apoyan todas las abominaciones también y las iniquidades. Entonces, esto es información que se ha sacado de que ellos lo suben sus diferentes facciones. Una de las sedes principales está en Israel, pero la mera mera está en Umán, porque en Umán, ¿verdad? En Ucrania,
está la tumba del fundador de esta secta, que es el tal Rabbi Nachman, que le hacen culto cada año. Cada año adoran a muertos estos prosélitos, van a hacerle culto, van a hacer peticiones, le cantan alabanzas, porque ellos adoran muertos, rabinos muertos. Son unos espiritistas, son unos idólatras y se la pasan hablando de idolatría en sus canales cuando estos están más perdidos que el diablo, señores. Ahí le subí a mi comunidad ahorita uno de los cultos, una de las alabanzas que le cantan a Rabbi Nachman, que sin él no pueden vivir, dice. Imagínense. Ahí están las alabanzas a Rabbi Nachman, el muerto, ya está muerto desde hace mucho tiempo, pero fue el fundador de esta secta de demonios, porque son anticristianos 100%, odio puro contra los cristianos y odio puro contra Jesús. Un mentiroso, obviamente. Todas las doctrinas que ha levantado se le han caído aquí, por eso es que él no me va a aguantar nunca un debate, porque aquí en el momento que entre y empiece con sus mentiras, se le van a venir abajo todas, una por una. Por eso es que él no quiere debatir. Aquí ya varios hermanos en el canal han sido testigos de que se le ha dado la oportunidad, porque él fue el que retó a todo mundo, insultando a todo mundo, diciendo un montón de cosas y que le demostraran. Y a la hora de la hora, cuando llegamos a enfrentarlo, que viniera al debate, se fue a esconder como gallina. Ahorita todavía está escondido en su canal como gallina. Solo con el pastor Eduardo ahí a veces platica, pero le pone condiciones porque parece una diva. Es una diva. No le puedes decir nada porque se ofende y se va. Pues parece una niña, ¿verdad? Y bueno, con el perdón de las niñas, porque aquí tengo yo hermanas muy valientes, que yo creo que hasta las niñas eran valientes. Esto no le puedo comparar yo ni siquiera con una niña, porque las niñas son más valientes que este demonio encarnado. Entonces, esta secta aquí se topó con la pared. Por eso es que me ha huido de todos los debates. Nos cansamos de hacerle apertura para que venga a debatir y no ha querido. Nos ha bloqueado a todos. En cuanto ve que llego yo, me bloquea, no me soporta, está endemoniado y no aguanta la presencia de Dios que está en los hijos de Dios que somos nosotros. ¿Por qué? Porque los demonios que trae adentro este señor no lo dejan ni dormir. Aquí me mandó un video que no podía ni dormir, me lo mandó en secreto para que nadie viera y ahí lo tengo yo. Ahí tengo yo la evidencia de que no podía ni dormir porque está bien endemoniado, porque lo hemos estado reventando. Entonces, en el nombre de Jesús, la secta de Breble está destruida. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tenemos a Shalom Arush, que está a la par del peluquín rosa, que es su jefe. Shalom Arush es el líder de todos ellos. Él es la mano derecha de Eliezer Berlán. Acuérdese de Eliezer Berlán que hemos platicado aquí, que es un psicópata asesino y un criminal. No lo digo yo, lo dicen los noticieros de Israel. Más de 33 mil prosélitos que lo siguen y ellos dicen que él es un mesías. Y es un asesino, un criminal sentenciado. No, no es que se lo está inventando el pastor. No, ahí están las evidencias con sentencia. Pero usted le pregunta a Carlangas, oye, ¿y por qué Eliezer Berlán? ¿Qué pasó con él? ¿Que eres un criminal? ¿Que lo sentenciaron? Y él dice que son chismes, dice. Que son chismes. Este prosélito, el chico Kid, Carlangas Kid, no tiene papeles, no vive en Israel ni puede vivir en Israel porque le da miedo. Porque es un miedoso, es una miedosita. Y además no quiere ir al ejército porque ya está viejo, ya está senil. Entonces ya no aguanta. Tal vez lo ponen a barrer por ahí en el cuartel o a llevar los refrescos, ¿no? Pero yo creo que se va a cansar. Entonces lo tienen aquí, esta secta, taladrando la mente de los latinos, mintiéndoles, porque él también es uno que promueve los de las tribus, que dice que las tribus están regresando, cuando ya vimos que todo eso no se puede sostener. Es un mentiroso. Ha usado el Talmud para atacar a Jesús, diciendo que el Jesús que se menciona en el Talmud,
que ustedes saben que el Talmud es un libro de odio, de pederastía y muchas cosas que tienen odio contra Jesús, pero que el Jesús o los Jesús que aparecen ahí no se coordinan ni cronológicamente. Entonces, él es uno de los que ha usado el Talmud para atacar a Jesús, y resulta que el mismo Lig Levy hizo un video donde demuestra que ninguno de los Jesús del Talmud tiene que ver con el Jesús del Nuevo Testamento. Así que ahí se le cayó el show. Es gente que está acostumbrado a mentir. Saludos a todos los que están llegando. Ahorita les vamos a leer sus mensajes. Ahora, ahí arribita tiene de la cabellera rosa, ahí está con su vino. Ah, porque le encanta la chupadera. Este cuate, no le pongas libros, nada, regálale un vino y ese es feliz, te lo echaste a la bolsa. Eso sí le gusta. Todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas. Pues ahí están los personajes, ¿verdad? Breslin Guzmán, una de las sedes donde está enterrado el rabino que ya está muerto y le hacen culto, ¿verdad? Y arriba está el Jonathan Galed, ya lo conocen ustedes, ¿no? Galed es alguien que utiliza mucho la psicología para poder, un coach, es como un coach, ¿verdad? Para llevar positivismo, pero lo que ellos buscan es dinero, es prosélitos, es hacer negocio con la Torá. Eso es todo lo que ellos buscan. Y como saben hablar español un poco, entonces tratan de entrar con la gente latina para engañarla. Pues tengan cuidado, todos estos son unos farsantes, son unos charlatanes anticristianos. Ahora, el Galed casi no le tira a Jesús porque su canal está dedicado más al coaching, al positivismo, a la psicología, a la autosuperación, 5 pasos para ser rico en 10 minutos. Puros temas así que mucha gente, lamentablemente, que no está buscando de Dios, sino que está buscando solo lo material, cae ahí, se engancha, ¿verdad? Pues ahí están algunas de las imágenes, y hasta abajo, ahí están, abajo donde está Kid, donde dice el chico Kid, ahí abajo están los sadik, los justos, metiéndose periquito, ¿verdad? Ya ustedes ya vieron los videos también. Eso es Breslev. Y eso no te lo dice Carlangas. Qué extraño que eso no lo expone, ¿verdad? En su canal. ¿No se le hace muy raro a usted eso? Y te faltan los amuletos que venden. Tienen una tienda en línea donde venden amuletos de la suerte. Y ahorita les voy a poner aquí las gráficas para que miren. Pero quería explicarle la portada para que ustedes miren toda la iniquidad, la maldad y todo lo que se mueve en esta secta. ¿Estos son los que te van a enseñar de Dios? ¿Esta gente es la que te va a enseñar Torah? ¿Esta es la que dice que te enseña la verdad y que son la luz de las naciones? ¿Y que están más perdidos que un pingüino buscando hielo en el desierto? No, hombre, tengan cuidado, hermanos, no caigan, porque estos demonios encarnados engañan a la gente. Engañan a la gente. Sacándole el 20% de diezmos, imagínense. Y luego se ponen a criticar a los demás y ellos pidiendo el 20% a la gente. Saqueadores, charlatanes. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver, aquí se me fue. Vamos para adentro. Vamos a ver. Pásame la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Esta es una foto importante. Esta señora que está aquí, esa señora que está en su mano izquierda arriba, la tal Marisol, ¿verdad? Esa es la mujer de él, que él ha puesto a atacar a Jesús diciendo que Jesús era brujo. No sé si ustedes vieron ese video donde ella salió hablando, no le puso la cara porque a él le da vergüenza, porque como es negrita, entonces, él le da vergüenza y por eso dice que parece que no va a Israel porque hay racismo. Entonces, como su familia le salieron, bueno, ahí por ahí dicen que el sorullo es el único suyo. Como dice la canción, oye, sorullo, el negrito es el único tuyo. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero esta señora estuvo atacando a mi Señor Jesucristo, acusándolo de ser brujo. ¿Cómo la ven? Ahí la puso, que según que fue a estudiar a la universidad.
agarrándose de los libros de Puyol, que se trae un discurso del Jesús egipcio, no sé qué tanto más. Puras. Esta gente le miente a usted en la cara, a usted sectario de Breslev, que estoy seguro que hay varios viéndome aquí detrás de la puerta. Los agarraron de burros, los traen de burros a ustedes. Y no se dan cuenta que porque en la universidad le enseñaron, ¿cuál universidad, hombre? Si lo que ella leyó fue los libros de Puyol, que es un resentido excatólico, que traen su discurso ahí del Jesús egipcio, y de ahí se sacaron eso. No tienen sustento. Todo eso son mentiras que ellos usan para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta señora es una joyita, ¿eh? A esta le vamos a dar un video especial donde les voy a exponer para que ustedes miren quién es esta señora que le dice brujo a Jesús. Y resulta que esta señora es una bruja. Por eso usted ha escuchado que Carlanga se la pasa diciendo que ha tenido experiencias espirituales y que desde niño lo persiguen demonios o espíritus, y que tiene una vez unos amigos que llegaron a su casa y que ahí estaba un brujo que le leyó la mano. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted mete amigos brujos a su casa? ¿O usted va a la casa de un amigo brujo? Lo que pasa es que esta gente viene de la brujería. Pongan atención a esto. Carlangas y su mujer vienen de la brujería. Por eso ellos odian a Jesús, porque están endemoniados. Y esta señora, que de por sí ya borró su perfil porque la reventaron los anónimos y la encontraron muchas cosas, solo para que se den cuenta de dónde viene esta gente. Miren los amigos que tiene esta señora. Ese señor que está ahí es un santero. Los santeros son como los jefes de los brujos a nivel mundial, son como los más pesados, aunque en Cristo están vencidos estos demonios. Nosotros nos hemos enfrentado a brujos y el Señor los ha vencido. Ahí está un santero de alto nivel. Los santeros son los que hacen ritos satánicos, los que, como quien dice, ungen a los brujos. Son sus padrinos, son los líderes. Generalmente viven en Haití, viven en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Que esta señora tiene muchas amistades santeras. Son santeros. Por eso esta vieja bruja, que el Señor la reprenda, ataca a mi Señor Jesucristo, porque le tienen envidia, le tienen odio a Jesús. Y lo quieren acusar de lo que ellos son, porque ellos sí son brujos. Mire, le voy a poner un audio para que usted mire. Mire lo que dice el mismo Carlangas, pues, para que no digan que yo me estoy inventando nada. Aquí venimos con evidencia, aquí no nos andamos por las ramas ni nos andamos a medias. Aquí vámonos directo y con todo, señores. Y gracias a todos los que me han compartido la información, porque son varios los que me han mandado la información. Oiga, pues. Existe esa parte de brujería que le llaman shapeshifting, cambia de forma. También obviamente existe de Dios, pero la de Dios es buena. La de brujería de Dios, dice, imagínense, ese está más perdido que el diablo. ¿Cómo vas a decir? A ver, me tengo que contener, hermano, que tanta ignorancia a mí me indigna. ¿Cómo vas a decir que hay brujería de Dios, por favor? La brujería buena es la brujería de Dios, dice. Oigamos. Del otro lado no es buena. La brujería no es buena. Hay muchos así que hay gente que hace ciertas cosas que no entendemos. A mí me pasó a mí. Uno de los rabinos más grandes de Toronto. Oiga. El rabino, primer rabino sefardí de Toronto, que ahorita es Ederly, el rabino Ederly, era el rabino marroqueño. Primer rabino sefardí aquí. Cuando lo fui a saludar, me agarró la mano y me la leyó. Pero este hombre era se leen la mano entre rabinos, se leen la mano. Eso lo hacen los brujos, los adivinos.
Es que todo este judaísmo, hermano, de la era moderna está tan mezclado con paganismo, con espiritismo, con culto a muertos. Por eso es que muchos del judaísmo terminan siendo ateos porque les matan la fe. Porque ahí no está Dios. Ahí no les están enseñando el camino de Dios. Ahí solo son puros rituales. Y los que dirigen esto, miren nada más quiénes son. Ahí está uno de sus grandes amistades de esta señora. La mujer de Carlangas, la negrita, que no tenemos nada contra los negritos, yo tengo amigos negritos de varios, República Dominicana, de varios lugares. Pero el problema es que ellos se levantan contra Jesús señalándolos de brujería cuando ellos son los que vienen de la brujería y de la santería. Otro día les voy a enseñar un video solo de esta señora para que miren que lo que yo estoy diciendo lo puedo sustentar. Por eso Carlangas está reventado con este canal, porque aquí se le cayó el circo. Aquí se le vino abajo todo, toda su mentira que él ha montado con su secta anticristiana. El Señor se encargó de reventarlo ya. Y ahorita ya no hay retroceso, ya estos golpes ya no se los quita. Ya está la verdad, ya salió a la luz. Ahí está el Ifnai Ebu, un santero. Cuando usted ve a ese señor, él es un santero de hueso colorado, que hacen rituales con muertos, con huesos, con animales inmundos, etcétera. Todo esto a nosotros nos ha tocado liberar a las personas en el nombre de Jesús que han venido de esta brujería, de esta hechicería, porque una persona que se metió a eso hay que liberarla. Carlangas está endemoniado, su mujer está endemoniada, ellos nunca han sido liberados. Por eso ustedes ven cómo ellos tuercen la Biblia, porque están endemoniados, porque ellos se contaminaron con esto y no han sido liberados, y al contrario, son enemigos de Cristo y de la verdad. Por eso usted los va a ver llenos de odio contra el reino del Mesías, porque ellos no son de Cristo, ellos están del lado de la oscuridad, su espíritu está contaminado de toda esa todo ese ocultismo en el que ellos estuvieron. Carlangas mismo ha confesado que él ha estado en operaciones espiritistas, él mismo lo ha dicho, los que han seguido el canal saben de que lo que yo hablo es verdad, él mismo lo ha confesado, que él ha estado en operaciones espiritistas. ¿Por qué? Porque ellos vienen de todo ese mundo. ¿Esos son los que les van a enseñar a ustedes? Torá, sectarios de Bresle, escuchen mariposas, esos son sus líderes que nunca han sido liberados, que están llenos de demonios. Por eso es que atacan al Señor Jesús porque no lo reconocen y nunca lo van a reconocer porque ya están perdidos. Estos están del lado de la maldad. Ni siquiera gasten su tiempo orando por esa gente blasfema. Ya los blasfemos ya cometieron el pecado de muerte, ya no los recupera nadie. Eso ya están entregados al juicio y a la ira de Dios. No se pongan románticos, hermanos. Hay gente que ya cayó al hoyo y que ahora son enemigos de Cristo, porque yo siempre he explicado que una cosa es el que está perdido y no cree, y otra cosa es el que se vuelve enemigo de Cristo. Ese sí ya es completamente después de haber conocido, porque acuérdense que Carlangas ya pasó por los mesiánicos y todo, y ya terminó aquí, entonces ya tocó el fondo, ya está en el hoyo ahorita. Él va a morir así, en sus últimos días los va a terminar siendo un blasfemo. Y ya saben a dónde va a terminar la eternidad, por siempre. Eso ya nadie puede hacer nada, hermanos. Por eso es que este enemigo hay que enfrentarlo. Entonces es un enemigo de la fe. Y miren nada más en qué andan metidos ellos. Otro día vamos a profundizar en este punto para que ustedes miren. Cuidado, hay muchos en canales que se están haciendo pasar por rabinos, hay muchos en canales que se están haciendo pasar por maestros y son brujos. O es gente que viene de la brujería, de la santería, y están bien endemoniados engañando a las personas. Por eso necesitamos estar apegados a la palabra de Cristo y guiados bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y nos ayuda a discernir para no ser engañados por estos demonios. Vamos a la siguiente gráfica.
Saludos, vamos a saludar por aquí. Ahí están, va a escribir y yo ni los he saludado. Cookie, saludos, Carla, hermana Elena, Dios me la bendiga. Vigilante, María, bienvenidos al canal, los nuevos también, Dios me los bendiga. Mi hermana Claudine, también ya la saludé al principio. Black, Dios te bendiga, siempre con todo, ¿verdad? Dice Carlangas Mayombe, Torá pura. No sé qué decirles, de verdad. Alguien que siga a esta gente está peor que ciego. Está peor que ciego, de verdad. No sé qué palabra decirles para no ofuscarme, pero me estoy conteniendo. Estoy practicando hoy el dominio propio. Así que de ahí, de este judaísmo tóxico, va a salir el anticristo. De ahí va a salir. Segunda Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de este inicuo es obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ya ven que estuvieron metiendo como hace poco al Hanukkah, ¿verdad? El Yehuda Berry, lo estuvieron metiendo, que como haciéndolo pasar como un gran rabino. Y bueno, siempre están esperando a un Mesías. Ese Mesías anticristiano, porque tiene que ser judío. Es que solo el judaísmo va a ser engañado, para empezar, reconociendo a ese falso Mesías. Carlangas se va a postrar ante el anticristo. Carlangas y toda esa secta van a recibir al anticristo. Él va a ser su Mesías. La Biblia lo establece y hasta el día de hoy las palabras de Cristo se siguen cumpliendo. Por eso todos estos sectarios son contrarios a Cristo. Incluso ellos han dicho que ellos son felices siendo anticristos. Un día lo dijeron en un video. Estaban felices siendo anticristos. Ellos creen que Satanás es bueno. Carlangas dice que los demonios son sus hijos y le ayudan. Óigame, ¿cómo no va a pensar así si vienen de la brujería, vienen de la oscuridad? Están endemoniados, nunca han sido liberados. Sus espíritus están contaminados. ¿Esos son los que le van a enseñar Torá pura? No, hombre. Bendiciones, Black, dice. Saludos a todos. Dice Carla. Aso como el chamán José Luis que hace limpias de sangre de gallina. Ahí estaba recibiendo su curso de limpias de sangre de gallina. Ay, no, Dios mío, ya ven. Por sus frutos son conocidos. Dice, ahí está la Torá pura, dice Cookie, de Jacob defendiendo a brujos y a brujas. Claro, porque Jacob es del ojo. Su papá viene de todas esas logias. Entonces, él está endemoniado igual que ellos. Los demonios se buscan. Ese es un principio espiritual, hermanos. Cuando ustedes miren esas uniones, eso es normal, porque los demonios se buscan para hacer fuerza, pero no van a poder jamás contra nuestro Señor Jesucristo, ni la presencia hermosa del Espíritu de Dios, la unción, la autoridad que Dios nos ha dado. Dice, es que vio dinosaurios, dice la hermana Elena. Ay, Dios santo, será de Saba, dice mi esposa. Amén, hermano David, Dios le bendiga. ¿Dónde está aquel que retó a todos los pastores? Dice, está escondido como gallina. Solo con el pastor Eduardo platica, porque el pastor Eduardo lo trata más o menos, lo trata bien, ¿no? Pero esas blasfemias que salen de la boca de ese demonio, no es como para tratarlo bien, ¿eh? Yo respeto, el pastor Eduardo tiene su manera, pero yo eso, no. Uno no puede respetar las blasfemias de la gente. Ahora, una cosa es alguien que está perdido. Es que ese es el problema que muchos cristianos no saben definir. Una cosa es el que está perdido, que nunca ha creído, un satanista, un ateo, alguien que creció en eso y que tiene una oportunidad, hasta los del judaísmo, que les han metido el chip contra Jesús y que no han conocido. Pero los que ya conocieron, como es el caso de Carlangas, él ya conoció, es un apóstata, ya blasfemó contra el Espíritu Santo, ese ya no tiene solución, porque ya cometió el pecado de muerte. Por eso es que ya no sirven de nada que usted ore por esa gente. No sé si me entienden, hermanitos cristianos.
hay oraciones que ya no sirven, no porque Dios no escuche, sino porque esa gente ya cayó a la apostasía irreversible, ya no se pueden sacar de ahí, por eso ya son enemigos. El apóstol Pablo era enemigo de Cristo, pero él era inconverso, nunca había conocido, por eso Dios tuvo misericordia de él. Pero los que ya conocieron, blasfemaron y se volvieron enemigos de Cristo, esos ya están fritos, ya esos ya ni ore por ellos. Por eso es importante aprender para no caer en esas sectas, porque para eso son esas sectas, para que caigan ahí los blasfemos y ya no puedan regresar. Es como el basurero espiritual. Caen ahí y ya no regresan. Ahí se quedan trabados para siempre. Ya no salen de ahí. Así terminan su existencia porque ya cometieron el pecado imperdonable. El mojado de Toronto, dice Cookie. Raíces fake hebreas, dice David. Así es. Entonces, vean ustedes, hermanos, pongan atención a eso. Porque ahí estamos viendo nosotros cómo estas personas se les cae su careta. Incluso él mismo reconoce que su falso Mesías va a ser un ser humano pecador, dijo. Pues ahí están los videos ya. Ya la gente sabe porque han seguido el canal. Entonces vean ustedes, el inicuo. ¿Quién es el inicuo? Ahí está en el versículo 9, la aparición de este inicuo, ¿verdad? El falso Mesías es pecador. Como el de Carlangas, el que él mismo ha confesado. Entonces vean ustedes cómo solitos ellos demuestran y la Biblia los descubre. Idólatras del ojo, Venus, Minerva y Hércules, Torá pura, dice. Así es, Cookie, ¿ves? Las contradicciones de esta gente. Pero bueno. La mentira de la tribu, que siempre dice que Jesús no tuvo tribu. Y Caleb, hijo de Jefone, que no era de la tribu de Judá. Su papá no era, su papá era Ceneseo, ¿no? No era de la tribu de Judá. Y Caleb era de Judá. ¿Cómo recibió la tribu? Ah, ya, todo eso lo refutamos. Eso nada más se lo puse para que se acuerden del Chispirispis colorado. Ya está reventada todas sus mentiras, hombre. Si por eso es que no quiere un debate aquí. Ya no aguanta él un debate, aquí se le viene abajo todo su circo y no quiere pasar esa vergüenza. Entonces manda a sus chalanes, a sus achichiclas, a sus mosquitos, ¿verdad? Ahí estuvo mandando a Mandibulín y a Cogoto, imagínense. Están perdidos ya, esta secta está frita. Ahí está su jefe, mire. Ahí está Eliezer Berlán, sentenciado. Se presentaron cargos porque estuvo estafando gente, ofreciéndole sanidades a cambio de dinero. En Radio High, usted puede buscar en internet Radio High. Ahí hay varias de las cosas que usted puede informarse, ¿verdad? Donde ahí se explica cómo estafaban a la gente. Le pedían 5,000 shekels y cuando estaban enfermos terminales, que ya los habían desahuciado los médicos. Y luego se moría la gente y iban por otros 5,000 para sentarlos adelante en la redención final para que estuvieran hasta adelante con el Mesías. 5,000 te costaba el asiento. Así se manejaron. Y dicen que él es un ángel de Dios, dicen sus sectarios, sus prosélitos. Vayan a preguntarle a Carlanga, díganle, oiga, ¿y por qué Eliezer Vela fue sentenciado por homicidio y todo eso? Y les va a decir, son chismes. Ay, si estos psicópatas, mercenarios de la fe, se tapan con la misma cobija de iniquidad. Tengan cuidado. ¿Ven? Vamos a la siguiente. Vamos a pasar a la otra. Quiero ver cuál tengo. Ah, los amuletos. Ahí está el ojo de gato. Miren, ese es una de sus páginas principales de Breadlet Español, donde cuando usted se mete a la tienda, shopping, usted encuentra amuletos de la suerte. Díganme, por favor, ¿dónde en la Biblia dice que nosotros tenemos que usar amuletos de la suerte? Este es otro de los negocios de ellos, y eso no lo dice Carlangas. Ahí está el ojo de gato. ¿Cómo la ve?
Esa estrellita que ve ahí con una perla, el ojo de gato, para la buena suerte. Cómprelo en una módica cantidad de 270 shekels, creo que es, ¿verdad? ¿Qué quiere suerte? Cómprese su ojo de gato. ¡Torá pura! Y eso no se los va a decir. Y si usted le pregunta, evaden las respuestas o le meten cuento. Esta es información pública y del otro lado está amuletos hasta para la mujer embarazada, para tener un embarazo efectivo, para que el niño salga bien. Y el ese verla le negaron la entrada a Humán, dice Cookie. Esa es otra noticia fresca. ¿Cómo van a creer ustedes que esta gente les va a enseñar de Dios vendiéndoles amuletos de la suerte, señores? ¡Por favor! ¿Qué es esto? Ahí están, los amuletos de la... agotados. Agotados, dice Cookie. Ay, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, lo peor de todo es que hay ciegos siguiéndolos y que aunque usted les diga, aunque usted les ponga la evidencia, están tan cegados que ya no salen de ahí. Ya no salen de ahí. Ahí está, la mano Hamsa, que es otro fetiche que utilizan mucho. Y que es un gran negocio. A ver, regrésamela. Ahí manéjale. Ahí está, ese es todo, ¿no? Ahí topo. Bueno. Eso hizo Estora, venderte amuletos de la suerte. Eso es Breslev. Ahora vamos a ver un video para que ustedes vean. Ese fue un remix o un, como dice Carla en su canal. Ya lo vieron, ¿no? El chispirispis recargado, ¿cómo es? Ahí va. Torá pura, torá pura, torá. Ahí va. Vean los cultos de Breslev, así son los cultos. Ufi. Vean nada más qué parranda la que se traen. Ahí está el Jonathan Galed. Ahí está la tumba de Rabbi Nachman de Breslev, miren, adorando a muertos. Ahí está Jonathan Galed, el coaching. Yo me pregunto, ¿qué hacen haciendo señales satánicas con los cuernos? Miren ahí. Ahí le puse pausa para que me... O sea, ¿por qué el deseo de hacer esa señal satánica, diabólica?
Entonces te van a salir con el cuento de que ellos no creen en Satanás, que no creen en el diablo. Ya saben ustedes cómo se las gastan para manipular la escritura, para torcerla. No, que eso es zoroastrismo y que no sé qué. Ah, pero ahí están haciendo la señal satánica. La pregunta es, ¿por qué tienen que hacer esa? ¿No será que están endemoniados y su cuerpo expresa lo que traen adentro? Porque ese es un principio también. La gente que anda mal a veces expresa en el exterior lo que trae adentro. ¿Vieron el anterior? También estaba haciendo la señal satánica. Y eso me llamó mucho la atención. Qué buen trabajo el que hicieron ahí. Porque captaron justo qué casual. Pero ya sabemos que las casualidades no existen. O sea, en un culto, en una tumba de un muerto, ¿verdad? Porque hay canciones para el muerto, ahí están, ya subí en mi comunidad la canción, pidiéndole al muerto, no a Dios, pidiéndole al muerto, adorando al muerto y haciendo señales satánicas con los cuernos, con las manos. ¿Por qué les brota esa necesidad? Y ahorita lo que viene, van a ver ustedes cómo hay dos ahí metiéndose perico en media pachanga. Que esos son los cultos judíos, pues. Parte de los cultos de Breslev Umán, donde cada año van a la peregrinación, como los católicos que van a cada año a festejar a la Guadalupe. Lo mismo, nada más que aquí van a festejar a rabinos que ya están muertos, como su fundador, que incluso lo consideran su Mesías. Algunos piensan que él va a resucitar. Nomás que están esperando a Elías, pero Yacotinflas no sabe dónde está Elías. Yacotinflas dice que no sabe dónde está Elías. Ay, ay, ay. Vean, noten la señal diabólica. Y no es el único, el otro también. Lo hacen con toda la... premeditación. Ahora, hay que entender que aquí hay varios que están bien dopados ahorita. Eso se da mucho en estas reuniones. Incluso hay grupos de música judía que están cantando y traen la pipa en la boca. Lo que pasa que la gente no se fija en eso. La gente solo está oyendo. ¿Pero qué le estarán ministrando esas personas a los que escuchan eso? Ojo, digamos, vámonos, ahí va. Vean la señal. Miren nada más. Ahí va el golpe, ahí va el golpe. ¿Qué tiene de espiritual todo esto? O sea, metiéndose drogas a media reunión. O sea, esto me recuerda a las danzas paganas que hizo Israel en el desierto, que estaban enfocadas en el cuerpo y no en el espíritu.
Por eso la escritura establece que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? La esencia. Y que Israel ha adoptado muchas tradiciones paganas de pueblos donde estuvieron mezclados y que ahora lo han convertido en parte de sus rituales y sus cultos. Y luego entonces se ponen a atacar a los cristianos que estamos orando por los enfermos, que la gente está sanando, que hay milagros, señales, prodigios, transformación de vidas, liberación de espíritus o demonios que tienen atormentadas a la gente, a las personas, después de estar viviendo en la brujería, en la hechicería, en la idolatría, en el pecado, con poder de reino, el reino de Cristo. Y eso, Jacob se burla. Y otros de estas gentes se burlan, pero miren lo que ellos hacen. Estos son cultos paganos. Aquí no hay nada de espiritualidad, aquí no hay nada de Dios. Estos están perdidos, jugando a la iglesia, están jugando a la religión, están jugando a la iglesita. Están jugando a la tradición. ¿Con qué autoridad, Carlangas, vas a venir a debatir si estás frito, estás perdido? Y todo el tiempo te la pasas repitiendo lo mismo en tus videos. No sales del mismo discurso, pero ¿cuál es el problema? Que estás muerto espiritualmente, no tienes nada de Dios en el alma. Lo curioso es que nunca vas tampoco aquí. ¿Por qué no vas a Uman Bredlev? ¿Por qué no vas a Israel y pasas el ejército? ¿Por qué no vas y haces todo lo que tú dices que tiene que hacer la gente? ¿Por qué no lo haces tú primero? ¡Hipócrita! ¡Sepulcro blanqueado! Así les dijo Jesús a los fariseos. Que estaban llenos de huesos, de muertos. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está caminando con Dios? ¿Quién está lejos de Dios aquí? Creo que la gente se está dando cuenta, ¿no? Por eso es que los verdaderos cristianos no se mueven de su fe, porque están firmes en la bendición de Cristo, para no caer a esto, para no terminar como ellos. Miren, muchos de los pseudo cristianos, pocos, porque no son muchos, la mayoría son católicos y de otras religiones que no tienen fe, no tienen fundamento en Cristo verdadero, terminan aquí porque están atrapados en estas iniquidades y por eso se acomodaron ahí. La Biblia se cumple, dice que muchos amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El borracho cabe aquí, el drogadicto cabe aquí. El adúltero cabe aquí, porque incluso Carlangas promueve el hecho de que los judíos pueden tener varias mujeres. Él lo ha dicho. Entonces, aquí caben todos los que están caminando lejos de Dios y no se quieren arrepentir, sino que se acomodan a una religión pagana, como lo es el judaísmo moderno. Vean nada más. Sigamos. Ahí está, chispirispis. Ufí. Vamos a ver ahí. Ahí estamos. ¡Ufí! ¿Cómo cada secta tiene su ruido, no? Ya ven que la de la luz del mundo es ¡dile! Y este tiene la de ¡ufí! Ay, ay, hasta se le salió el gallo ahí. ¡Ufí! ¿Se dieron cuenta? Las imágenes hablan más que cualquier palabra.
¿Y estos son los que nos van a venir a enseñar a nosotros? ¿Estos son los que dicen que hay que agarrarse del manto del judío? ¿La túnica de colores? Porque ahora ya hasta son mariposas de colores. ¿Qué me voy a andar agarrando yo del manto de estos charlatanes? No, yo del único manto del que me agarro es de mi Mesías Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el verdadero Mesías, el que vino a redimir a las naciones, el que cambia vidas, el que transforma vidas, el que está salvando las almas hoy a nivel mundial. A ese es al único que yo puedo agarrarme de su manto. Pero esta bola de charlatanes, lo que tienen que hacer es arrepentirse, hijos del diablo. Vean cómo tienen engañada a la gente. Torah pura, dice que ellos te vienen a enseñar Torah. ¿Esto es Torah? ¿Drogas? ¿Alcohol? Y falta todavía, las depravaciones que faltan todavía, pero esos son para otros, ya los hemos platicado, pero siguen saliendo más cosas. ¿Estos son los jefes de los noajidas? ¿Estas son las luces de las naciones? ¿Estos son los justos? ¿Estos son sobre los que descansa la bendición de la humanidad? Nah, hombre, a otro con ese cuento. Estos están más perdidos que el diablo. Yo creo que hasta el diablo está orando por ellos para que se arrepientan. ¡Ufí! No, señores, de verdad, hay que exponer las cosas claras para que la gente despierte. Yo le digo a los apologistas, a los pastores, hay que hablar claro, no estamos para estar a la mitad ahorita. La gente se está perdiendo por la tibieza de muchos. Aquí o somos o no somos. Nada de andar de la manita, que hay que ser ecuménicos, y nada de eso. Aquí hay que definirse, o soy hijo de Dios, hijo de luz, o hijo de las tinieblas. No hay más. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. ¿Usted cree que esos cultos que estamos viendo ahí son cosas limpias delante de Dios, todo ese basural? Ah, pero ahí se la pasan burlándose de los cultos donde se mueve la presencia de Dios, donde las almas son restauradas, salvadas, limpiadas, liberadas, y van a buscar el conocimiento de Dios y santificarse, apartarse de todo esto. Ah, eso sí, lo atacan. ¿Por qué? Porque estos están endemoniados. Porque ellos no reconocen la luz. Porque amaron más las tinieblas que la luz, dice la Biblia en Juan, porque sus obras eran malas. Se cumple el Nuevo Testamento, se cumple la palabra de Cristo. Y eso es lo que más les duele a estos prosélitos. Señales satánicas a media reunión, imagínense. ¿Qué es eso? Ahora, a mí no me espanta, pues, lo vemos en los... ¿Dónde vemos esas señales satánicas? ¿En los conciertos de rock del mundo? ¿Que también hacen ritos satánicos? Ahí vemos esas señales satánicas. Hay un contexto histórico de eso también. ¿Quién en un culto a Dios va a estar haciendo? Ahora, yo les voy a decir algo. Eso de Hashem, eso es algo que lo han sacado de contexto y que ellos invocan Hashem, pero Hashem no es nada, pues. Es un apodo. No es, cristianos no estén diciendo Hashem. No estén tratando de hablar un hebreo que hasta fue reconstruido porque usted no sabe lo que pueda estar invocando. Hermanos latinos, dejen de estarse adaptando a raíces hebreas. Esa es una estupidez de estas sectas. Y ahí andan invocando tontería y media y a veces ni saben. Hay que tener cuidado. Nosotros quedémonos con el Cristo que hemos conocido. El Cristo de la gloria que nos fue revelado. Ahí quédese y no se estén moviendo. Porque hay muchos cristianos que también están agarrando esa moda. Quedémonos donde nos fue revelado el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y de ahí no se mueva.
Mire nada más, ahí están los que enseñan Torah pura y los que enseñan raíces hebreas, dice, torciendo la Biblia, usando a Daniel cuando le conviene y cuando no le conviene lo descartan, porque así son. Cuando tienen que atacar a Jesús, usan unos pedazos del libro de Daniel para hacerlo ver como el anticristo, según ellos, pero se les olvidan otras partes de Daniel donde habla y mostraría que Jesús cumple con los requerimientos del Mesías. Eso no te lo leen, pero entonces agarran pedacitos que les convienen, sacando fuera de contexto la escritura y torciéndola. ¿Usted cree que una persona que está atada al alcohol, a las drogas, al culto a muertos, tiene la luz de Dios en su vida? ¿Está del lado de la luz o está del lado de la oscuridad? ¿Usted qué piensa? ¿Ellos son la salvación del mundo? ¿Estos? No, hombre. Cuidado, hermanos. Hay que hablar claro. Yo por eso en este canal dice no apto para sensibles. Aquí este canal no es para sensibles, porque aquí hablamos las cosas como son. ¿Por qué, hermano? Porque la gente, cuando ya tiene una verdad y está consciente, ahora es responsable de decidir si sigue en el error o sale del error. Pero hay que hablar claro. Los tiempos que estamos viviendo, a lo blanco se le tiene que llamar blanco y a lo negro, negro. Al pecado se le llama pecado y a lo santo se le llama santo. No hay más. No hay que andar a la mitad. Qué terrible, ¿no? Solo para que vean ustedes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Esto es la sede principal de la secta de Punto Breslev. Que él se llama Punto Breslev, pero él es de Breslev, es lo mismo. Esta es la sede principal, mire. Esos dos son los que, y los ponen de ejemplo en el video original, como si fueran unas grandes estrellas. Ahí se está metiendo el perico cocher. Dice Cookie, el tefilín es para la sumisión, dice. Todos esos fetiches, todas esas cosas, hermanos, lo único que están provocando es ataduras espirituales en las personas. Por eso es que muchos de ellos ya no salen. Por eso es que muchos de ellos tienen odio, están llenos de tantas cosas en el corazón, porque no están recibiendo realmente la administración del Espíritu de Dios, sino todo esto es carnal, esto es sensualidad, todo esto tiene que ver con influencias paganas. No, y no ha visto, yo subí un video la otra vez que le jalé, no sé si a Carla o a Cookie, donde están haciendo culto al dinero. Mire este, echa hasta burbujas de que está fumando ahí atrás, mire, echándose sus burbujitas, sus, no sé cómo le llaman a eso. Qué tremendo. Y ahí está el otro, mire, con su traje de mariposa blanca. Ay, señor, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el niñito y hay más, dice. Qué terrible. Hermanos, tengan cuidado, por favor, informen a la gente. Dejen de estar dando dinero a todo esto, a estos sionistas que andan engañando cristianos. Ya vieron el otro día al Chapan, que la gentuza, a dos mujeres que estaban predicando en la calle, en una plaza pública. La gentuza, dice. Ellos tienen odio en el corazón contra Jesús. ¿Y por qué creen que tienen ese odio? Porque están endemoniados. No aman la luz. Ellos quieren seguir en sus pecados, en sus iniquidades, en sus drogas, en su carne. Están esclavos. Hay que predicarles. Y el que pueda ser rescatado, adelante. Pero lamentablemente desde niños los están adoctrinando. Hace un rato estaba viendo un video cómo los adoctrinan desde niños y les empiezan a meter todo el adoctrinamiento. Y por eso crecen odiando a Jesús. ¡Ufí!
Esa estuvo buena. Bueno, ya nos vamos a ir, ya. Gracias a todos los que escribieron. La salvación del mundo, dice la hermana. Imagínense. Imagínense nada más. Ahí está la niñita y hay más, dice. No sé si es niño o niña, porque se le ven trenzas igual a las del chamán. Dios santo. Sean buenas personas, Torah pura. Ahí está. Adorando muertos. Y luego dicen ellos que todos son idólatras. Ah, pero ellos no, porque ellos adoran a muertos. A su Rabbi Nachman. Eso no es, ay, no, eso no es malo, aunque la Biblia dice que todo eso es parte del espiritismo y la hechicería. Ahí está la marca del diablo, miren ahí. Este cree que está en un concierto de Metallica o de AC/DC, ¿no? No, 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 no. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Algunos de estos son víctimas. Hay que decirlo también. Muchos de ellos son víctimas. La Biblia dice que sus padres heredaron mentiras. Y está hablando de Israel. Heredaron mentiras y esas mentiras son las que les están enseñando a sus hijos. Les están cerrando la puerta y la entrada a Cristo, a la salvación, a la verdad. Porque muchos de estos son víctimas. Ellos ni siquiera se imaginan que existe un camino de salvación porque el adoctrinamiento que han recibido desde niños no les deja ver. Y eso Dios se los va a demandar a los responsables. Carlangas, te digo una cosa, que Dios se apiade de tu alma porque ya estás listo. Eres un leño más para el fuego eterno. Porque estás echando a perder a la gente. Y eso Dios te lo va a demandar. Así como le va a demandar a muchos que están echando a perder a estos niños que han crecido con ese adoctrinamiento. Caleb dice, así es, Caleb, no sé si estás enterado, pero muchos de los cultos del judaísmo se alcoholizan y se drogan. Incluso los cabalistas utilizan alucinógenos específicos para tener revelación, dice. Todo esto es información que muchos del pueblo cristiano no tiene porque han idealizado a Israel. Pero es que el sionismo no es el Israel bíblico. Están perdidos. Dijo, así es Cookie, ahí dice, no codiciar mujeres. Cuando una persona le preguntó a Carlangas, oiga, Jesús dice que no hay que codiciar a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué contestó Carlangas? Eso es locura de Jesús, dijo. Pues ellos están en contra de todo lo que es correcto. Y cuando te hablan de algo correcto, no lo están haciendo porque ellos son hipócritas. Son como los fariseos. Dicen, pero no hacen lo que dicen. Todas las personas que no son contrarias, Dios. Yo estoy seguro que va a tener misericordia. Cookie no es enemigo de Cristo. Él ama la justicia y la verdad. Jesús dijo que el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué significa eso? Que hay personas que todavía no toman su decisión por Cristo, pero no son enemigas de Cristo. Esas personas están a un paso de entrar al reino. Dice Caleb que no puede creer que permitan eso. No, y eso no es nada. Hay imágenes que por cuestiones de censura aquí yo no puedo poner. Porque ahora con todas las redes ya uno ya sabe. Entonces a Cookie, por ejemplo, le han cerrado canales por la información que él sube. Porque son como cualquier persona de este planeta. Dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se cumple la escritura. Pero bueno, ahí vamos a dejar este video, mis estimados amigos y hermanos. Que Dios los ayude a todos. Y para cerrar con broche de oro, pues vamos a ver a Carlangas. Cómo una vez más sale huyendo del
debate. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo me salió corriendo, Carlangas, del debate varias veces? Aquí lo estaba esperando y no sube. Ahí está ahorita, estoy seguro que está viendo ahí en el detrás de la puerta. Está reventado, Carlangas. Tu mentira cayó, tu mentira ha caído. Y aquí en la descripción le voy a dejar los videos que considero que le pueden ayudar a usted a aprender cómo destruir las mentiras de esta secta que ataca a nuestro Señor Jesucristo, cómo tuercen la Biblia y cómo se les cae la mentira con la misma Biblia. Para que no se dejen engañar. Ahí va. Ahí se va ya, indignado, se va enojado, triste, frustrado. Oh, que el pastor Esaú ya me sacó mis cosas, puso mi secta y ya destruyó todo lo que yo había construido. Ahí va corriendo ya, Carlangas, ya salió corriendo. Ay, ay, ay. Dice Cookie, Alejandra, esos borrachos degenerados y delincuentes no son mi pueblo. Hagan Tikkun Olam denunciando a esos desgraciados. Así es. Qué bueno que hay gente que no está de acuerdo con esa maldad. Porque esto no es nada. No han visto los demás videos, por eso tal vez hay personas nuevas que no están enteradas. Varias de estas cosas ya las hemos expuesto y falta. Pero ahí están los demás videos. Pueden verlos para que se enteren y no los engañen. ¿Cómo le están sacando dinero a los cristianos? Todo eso ha sido un sistema de engaño que se ha promovido. Pero muchos cristianos no se enteran. Caen redonditos. Por el amor que le tenemos a Israel, porque la Biblia nos enseña. Sí, pero no hay que caer en el fanatismo ni en la idolatría a Israel. Hay que orar por todas las naciones. Hay que orar por todos los pueblos. Hay que predicarle al judío, al griego, a todas las personas. El evangelio es para todos. Porque todos necesitan salvación. Todos necesitan arrepentirse. Cookie ha sido uno de los que ha estado denunciando la maldad que hay ahí, porque esto no es nada. Hay cosas terribles. Hay gente que se está yendo a meter a nuestros países a delinquir y luego van huyendo a esconderse a Israel, pero hacen sus fechorías en nuestros países y luego allá se esconden. Pues tengan cuidado. No podemos decir que son todos, porque aquí tenemos a un Cookie que es diferente a ellos. Y hay gente que ha de ser como Cookie que no le gusta nada de eso. ¿Por qué creen ustedes que ahorita el judaísmo está en crisis? ¿Por qué creen que ahorita hasta hijos de rabinos están huyendo de Israel y se están yendo hasta, imagínense, al grado de que se van hasta Alemania, prefieren irse a vivir a Alemania? Hijos de rabinos importantes se están escapando de sus casas porque no quieren saber ya más nada del judaísmo. Por lo mismo. Pero le cierran el camino a la salvación a las personas porque si predicas el evangelio, te puedes ir hasta preso. ¿Ya vieron ustedes el video? ¿Cómo golpearon a las dos misioneras? Niños, adolescentes, pateándolas. Y estaban en un lugar público, ni siquiera estaban metidos dentro de las escuelas. O sea, todo eso es parte de este sistema. Qué bueno, Caleb, que Dios te está ayudando. Ese es el objetivo. No, nosotros no odiamos a ninguno. De hecho, aquí puedes ver, tenemos gente del mismo judaísmo que no está a favor de esto. Incluso no está a favor de que ellos estén atacando a los cristianos. Porque hemos conocido gente del judaísmo que no se mete con nada de Cristo. Son muy respetuosos ellos. Pero es que esta secta está dedicada a eso. Esa es la diferencia. Que este demonio está enfocado en eso y no va a cambiar. O sea, olvídense, él trae una agenda y tiene que seguir órdenes porque él cree que eso Dios se lo dio, ese trabajo Dios se lo dio. Eso él no está trabajando para Dios, él está trabajando para Satanás.
porque su secta no es ningún ejemplo para nadie. Entonces, hay personas que son un remanente, que se preserva, que Dios lo tiene ahí, que incluso están conociendo de Cristo. Se han abierto a conocer de Cristo. Obviamente, en el momento que hacen eso, los expulsan o los quieren echar de Israel o los empiezan a perseguir o a atosigar. Por eso muchos prefieren irse. Entonces, entérense para que estos sectarios no los engañen. Aquí, por eso él no viene a un debate conmigo, porque yo le tengo varios regalitos que a la hora que estemos en vivo, lo voy a reventar en el nombre de Jesús, porque él se ha encargado de empezar una campaña de odio y nosotros solo nos estamos defendiendo. Tenemos derecho a defendernos. Ufí. Bueno, ya vamos a terminar. Mientras Carlanga se retira indignado, llorando, enojado, no quiere debate con el pastor Esaú, no quiere debate con nadie. Ahora ya no quiere debates con nadie. Bueno, mis hermanos, ¡ufí! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! Porque ya llegó la hora de descansar. Gracias a todos los que estuvieron acá. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y que no los engañen. Todo ese cuento de los noajidas y todo eso que están vendiendo. Es lo mismo. Esto es como el doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. Porque no tienen que pagar nada. Esos señores sí que están perdidos. Pero bueno, Carlangas no tiene pretexto. Él ya conoció y ahora es un apóstata, enemigo de la fe. No vamos a retroceder. Él sigue, nosotros también seguimos. ¡Nos vamos! Mis hermanos, gracias a todos los que estuvieron presentes. Que Dios me los bendiga. Qué bueno que Caleb ya está abriendo los ojos. ¡Vámonos! Cristo te ama. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Con la ayuda del Señor. ¡Maranata! Cristo viene.